We have had some technical problems. Está grabado aquí arriba. Y ahora entonces que yo no sé de qué estamos hablando ahora. Estamos hablando de porque Speedy. Saludos, terrícola. Gracias por estar con nosotros. Sí. No es Coco Cabrera que está aquí, es Chucky. This Jockey Tchaikovsky está aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Conocido como DJ Chucky. Exactamente. El señorito Speedy Mercado. Hola. Hola, papi. Haciendo el papel de Alma hoy. And, el señor Luis Jiménez. El señor Luis Jiménez, señor. Exactamente. Diablo, señor. Eso. Lord Nazario está aquí. Claro, el distinguido. Lord, pero eso no es manteca. No, eso es... Lord es manteca. Sí. Lord es manteca. Y Lord es señor. Lo que yo soy. Exacto. Maldito Lord. El olor de tu perfume. No, el olor, digo yo. De una gente de trono. De la realeza, vaya. Nazario, bien. Bienvenido. Eso es lo que yo quería decir, Nazario está aquí. Ya. Exacto. Tanto hablar para eso. Ok, y ya mismo le digo cuál fue el comentario de Speedy que desató esta conversación que estábamos teniendo antes de grabar. Acaloradamente. Okay. Right. Hello, yo soy Donald Trump, and you're listening to Luis Jimenez and Speedy and Alma and other idiots on the podcast. Hey, cabrones, soy Barack Obama. Hey, cabrones, soy Barack Obama. Hey, hey, cabrones, hey, hey. Cabrones, hey, cabrones, soy Barack Obama. Y que viva el podcast con yo. Right. Los dos presidentes. El bajista lo dio todo. Right. Está contentísimo de estar ahí. De GarageBand. Eso de GarageBand. Suena nítido. You know what's funny? Que, y es la vaina de YouTube, que tú pones cualquier música. Inclusive yo compré un package de música que se supone que es royalty free, que sí. No la puede poner. Y como un cabrón vino e hizo una canción usando uno de esos fondos, sí. YouTube me corta el show a mí, como que yo estoy infringiendo. Claro, tú que la compraste. En quizá, los copyright de esa. Y eso es lo que está pasando mucho con la gente que están vendiendo música así, que están pasando, que la venden y cuando la registran, ya belongs to that person that registered the first time. Sí, yo sé que ya no es difícil. Entonces uno para tener música hay que hacerlo uno mismo. Sí, es y como, para eso está GarageBand, sí. Que tú tienes la misma, como 7 de batería. Hay unos loops ahí, pero tú sabes que el Logic expande GarageBand y te da muchos loops y muchas cosas. Y así. También expande el precio. ¿Cuánto que vale el Logic? No, son 200 pesitos. Okay. ¿Ah, sí? Sí, y sí, GarageBand viene gratis. Sí, sí, bueno, sí. Bueno. Moving on. Sí, sí, no, no tiene updates. Yo le I bought more stuff. Mm. Que no. Suena bien, es lo importante. ¿Qué te iba a decir? Ok, so, estábamos hablando, Speedy se quejó de que realmente, o sea, él hizo una confesión aquí, sí. Que creo yo que es casi ofensiva para el mundo de la música, diciendo que él no tiene respeto alguno por el talento de Bad Bunny. Uy, el artista más grande que ha dado, el artista más grande. Dije la música, no el talento. Tú sabes, lo bueno es el muchacho, lo bueno es el muchacho de Bad Bunny. De Bad Bunny. Ese. Lo bueno de él es que no se tiene que preocupar por desafinar. No. O sea, que nosotros los cantantes profesionales... Oye. Tenemos oye, que... Oye, este, ¿dónde es carajo? Cállese la boca, estúpido, cállese, porque tú eres estúpido, cállese. Sí. Ajá. Usted criticando el, que usted que no respeta el talento de Bad Bunny. Y dime, ¿cuál es el talento tuyo? Dímelo. Ay. Robarle el huevo para la gente. ¿Cuándo usted se ha presentado en el Madison Square Garden? Yo me presenté. Pero tú en Broadway. En Broadway, loco. ¿Y tú te presentaste qué? Hablando fue. Introduciendo a Ricky Martin. Introduciendo. No, cantando con Ricky Martin. Sí. Well, you rap. Yeah, Speedy Dantum. Exacto. Yo, fellas,
Boricua, ¿cómo es la canción? No, no, no. Espérate. Boricua Pussy. Pussy, Boricua Pussy, sí. Loco, Bad Bunny. Lo pronuncié mal. I think the man is talented. Oye. I just think lyrically es ofensivo. Oye. That's all I'm saying. ¿Qué es ofensivo qué? Lyrically. ¿Qué es ofensivo? Why do you care? The... ¿Pero ofensivo a ti? ¿A ti te ofende? No, a la mujer. Si tu novio no te mame el culo. Speedy es retardado, Titi, yo te lo decía. Es verdad, mira. It's offensive to you, right? Why is it offensive, Speedy? I just think lyrically, man, you don't have to degrade women or degrade anybody to make a fucking record. Es que that's nadie, it. That's ¿En qué parte él está degradando a alguna mujer o algo? Te digamos. Pongo en cuatro y te dejo el culo, ¿qué más? Bueno. Si te cojo lo que carajo sea. Bueno, claro, sí, lo que tú quieres decir, que eso se hace, no se dice, ¿verdad? listen, el que le gusta, toda la vida ha existido música fresca. Sí. Fresca, me refiero yo, ¿no? Esa música de fresquería, de baile. Pero era ¿no? underground. Mala palabra. ¿Cómo que era underground? Perdóname, en los años 70 salió un disco de un grupo que se llamaba El Conjunto Quisqueya, cuya canción era Pónmelo ahí que te lo voy a partir. Que te lo voy a partir. Yeah. Di que los limones, pero todo el mundo sabía que era el culo que él estaba hablando. Ajá, ajá. Limpia, otro, pegaron otro que decía, límpiale la finca a la viudita, está bien, para que se la deje limpiecita. Sí, eso, ¿no? Sí. Doble sentido. I guess porque era doble sentido y ahora ya no. Es directo. Ya no, exacto. Porque directo, ya es otra. Ay, como estábamos hablando, a tu papá no le gustaba la misma música que a ti te gustaba. ¿Yeah? ¿Entiendes? Entonces es una cosa generacional. Yo creo que es cuestión de que él dice las palabras directas. Porque mira, el mismo Juan Luis Guerra cuando canta Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. ¿Qué tú crees que es eso? Bueno, primero la está acusando de que la vaina huele a pecera. No, pero bucear, ¿tú entiendes? Como bucear abajo, ahí entiende, abajo es nadar. El ambiente alfombra es lo que él está hablando, eso. Pero el que abrió la puerta a toda la mala palabra fue Pitbull. Realmente, y tú te pones a pensar. Tiene tremendo culo. Nadie lo blipió. Dejaron pasar ese culo y ahí se abrió la puerta del mundo. Porque a nosotros nos jodían muchísimo con la radio, con el material y las palabras. Y nosotros no podíamos decir culo. Nosotros decíamos culo, pi. Ay, está un poco tarde. Podríamos el blip tarde. Pero la canción de Pitbull la dejaban. Sí, entonces ahí se abrió, dijo, ok, se puede decir culo, entonces vamos a decir culo. Cuando yo saco el disco, todo el mundo pide a pedirlo. Los colombianos. Todo el mundo pide a pedirlo. Requested. They were requesting it on the radio. El disco tuyo de Speedy's Anthem. Because they were fans of the show. O sea, exactly, pero. Tú, entonces, Speedy, para los que no saben, Speedy was part of the KTU morning show. Claro. Él era la mascota del show. La más corta, el más corto. ¿Qué pasa? Eso es mascota. ¿Qué pasa? Perdón, lo corrí ya. El más corto era. No era integrante. Eso de mascota. No, no. Gracias. Miembro, era miembro. Potato, potato. Era potato, potato. Nazario sabe. Cuando yo hago el chorus que decía, culea, shake it, baby, culea, shake it, baby. Ahí empezaron la llamada que that was dirty and all that. Sí. Porque yo no sabía que para los colombianos y los centroamericanos, culea quiere decir vamos para la cama. Ya. Ya. Bueno, lo que pasó. Pero let me ask you something. ¿Tú estabas contento cuando el disco se pegó la otra vez, la gente que no protestó? ¿Were you happy about that? Yes, of course. Tú sabías que la canción decía culea, culea. So, ¿qué diablo tú estás criticando a Bad Bunny? Mira, no critica a Bad Bunny, que tú comenzaste con culea antes que él era ni un bebé. Tú hablaste de culea antes de que Bad Bunny ni siquiera naciera. Es más, si tú no hubiese dicho culeado y hubiese pegado ese tema, quizá Bad Bunny no puede decir culo tampoco. Es más, no hubiese habido un culo en la radio nunca. Hubiésemos estado de culao.
Pero Luis, culea para nosotros que dice shake that ass. Yeah, I know. Entiendo. Pero entiende que la vaina pasó porque entró el internet y también la música se fue a pique y todo lo que se pegó fue por el internet y como no había censura, todos comenzaron a grabar como ellos querían y decir lo que ellos querían, lo más calle posible, lo más limpio posible, lo más sucio posible. Porque la cuestión del reggaetón es que antes era underground. Sí. Entonces, sí, hoy en día hay como una cultura más rebelde que dice, eso no tiene que ser underground. I wanna, eso es lo que claro, yo quiero ir. Hey, quiero la combi completa. Culo, chocha, teta. Right. Esa es la combi completa. Y eso fue del 96, bro. How about don't want a short dick, man? Viste, no quiero un chamaco con el huevo. Yeah. No, no quiero Luis Jiménez. No, no. Cállese. Porque oye, Pidi, en la radio yo estaba escuchando hoy mismo una canción de Fercho. Tú sabes quién es Fercho, ¿verdad? Fercho, claro. 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 Y entonces la mitad de la palabra estaba muteada. O sea, tú veías como la pista. ¿Para qué ponen la canción? Bueno, eso así eran los hip hops antes. Hace 10 años las canciones de hip hop en la radio eran así mismo. Entonces evolucionamos con ese estilo, ¿entiendes? Entonces ahora las canciones, tú sabes, las mezclan entre decir muchas malas palabras y mutear las otras en la radio. Pero no es como que se está diciendo en la radio. Claro, Chucky, exacto. Sí. Cuando, tú tienes razón en eso, cuando yo trabajaba en Hanna 97, cuando Biggie saca el disco del Juicy, le editan en la radio, editaron la parte Blow Up Like the World Trade. Porque cuando el World Trade cae, sí, pues le editan esa parte de la canción. Yeah. Oh, yeah, wow, well, claro, pero. Yeah. Sí, diablo, mano. Bueno, la cuestión es que vamos a tener que acostumbrarnos a esta forma de hablar, porque es la forma en que hablan muchos. No, de hablar, porque, o sea, está bien, tú puedes cantar de. De qué bicho, lo algo tengo y qué culo lindo tú tienes. Pero no le puedes decir a una mujer esa vaina, porque está. Acuérdate que ahora está el Me Too. Sí, es verdad, sí, no. Eso es funny porque la. That's fucking guy saying it on a song. Exactly, that's funny because you could sing it. Right. Pero no le puedes decir a nadie esa vaina. Si tu novio no te mama el culo. Exacto. Dime a mí, exacto. Esa es una canción de Bad Bunny, by the way. Sí, claro, claro, por si acaso. Ya, yeah, por si acaso, sí. Hay más gente como yo que no sabe qué diablo canta Bad Bunny. No. You know what's funny about Bad Bunny? Boys. Yo me encuentro el tipo de frente y no sé quién es. No. I kind of know the general look de él. Que yo sé que tiene como un. Mucho sí, cabello, you know. Sí, sí, sí. Y que anda con la muchacha. Yo conozco el accesorio que él tiene, ¿cómo es este? Kendall Jenner. Sí, que son como, tú sabes. Like, I know who she is. Right. Pero si yo lo veo a él, me pasa de frente. I have no idea who he is. Wow. Porque tú nunca te has puesto a seguir la novela de lo que es ese mundo de lo urbano, porque ahora no, ya. No, una que otra vez me llama algo la atención, pero I don't really follow todos los chismes y toda la vaina. Es que a mí nunca me interesa los reality. Ay, no, pero ahora la vida es un reality, loco. Ahora lo que es tendencia, oye lo que es tendencia ahora. La ex mujer de Anuel, que se llama Yailin, Anuel la deja y ella tiene una bebé de 3 meses. Y Anuel es un cantante. Anuel, ¿eh? Es un cantante. O sea, yo asumía que por lo menos Anuel tú conocías. Pablo Luis, ¿tú no conoces de Anuel? Luis, el Anuel. El único polvo que me echa, el Anuel. Cállese la boca. Y que el Anuel oye esa vaina. La cuestión que ahora lo que es tendencia es Yailin, la más viral, porque hizo una presentación en el United Palace y como que no le fue muy bien. Yo conocía en mi barrio Julia, la más viral. Julia la más viral. Sí, porque era como ella, como retardada, bueno, pero le daba el toto a todo el mundo. Estaba el garete. Oiga, Nazario, ¿cuál dice lo que como de lado estaba ella, como tenía un brazo más arriba y el otro, un brazo en el hombro y el otro en la cintura, una vaina rara, ¿eh? No. La más viral. Sí, sí, sí. Pero sí, la daba fácil. No había claro, que... claro, bueno. Yo no sé si Yailin la daba. Los ojos para... virados lo tenía también. Ya, cállese. Sí. Todo. Go ahead. La cuestión es que Tekashi 69 he grabado 2 canciones con ella y los videos se han hecho virales, yeah, en estos días. Y o sea, y, tú sabes, rumores de que ellos estaban juntos, después fueron al Gold y la Flaca y dijeron que no, que eso es un negocio y eso y lo otro. La cuestión es que el hombre ha gastado casi $1,000,000 en ella. ¿Que ha gastado casi $1,000,000? Sí. Como like, regalándole prende, reloj y cuánta madre hay. La verdad que cuando uno le gusta una vaina, uno...
¿Te acuerdas el papá de Michael Jackson? Que una vez lo entrevistamos a Joe Jackson. A Joe Jackson. Lo entrevistamos porque él estaba promocionando una boricua ahí, que él estaba, que se había gastado todo el dinero del mundo y que tratando de hacerle una carrera a ella. She was a nice girl, you know. Sí, pero... él la trajo a promocionarla, a enseñar, ella cantaba chata. Bachata y R&B. But she was New York, right? Sí, think, claro. Yes. Beautiful girl, very nice. Ahí conocimos al papá de Michael Jackson. Y le, te acuerdas que le preguntamos, ¿y usted le daba a los hijos suyos? Y él dijo que no. Y que sí. Fíjate que hasta eso él se expuso a que le preguntáramos todas las mierdas que no le gusta que le pregunten. Le va a decir que sí. Porque estaba pagándole la carrera a esta muchacha. ¿Era Taína? Taína era que se llamaba. No, era otra. Era otra, fue después de eso. Acuérdate que Taína... Pero el mío se murió ya, I think. Sí, so, pero él... Fue como el último polvo que le echó, si echó, sí, si lo echó. Sí, yo pensando, y este viejo... O sea, yo respetándolo, porque el papá de Michael Jackson, que lo tenemos ahí frente a frente y estamos hablando con él, pero yo viéndolo a él y viéndolo a ella, yo no me imaginaba ellos dos. Right. ¿Tú entiendes? Como que... ¿Tú sabes que me estaba acordando de o sea, conexiones que hemos tenido con... With mainstream music, right? Uh-huh. Cuando se murió Prince. Sí. Que nosotros conocíamos a Maite, la que era... La que estuvo embarazada del hijo de Prince y lo perdieron en el hospital. I believe that's what happened. Damn. Y tú te acuerdas que yo le pregunté a Maite, right? Que si Prince tenía el bicho largo. Y Prince, oye, él se acababa de morir. Ay. Y yo le estoy preguntando a ella que si Prince tenía el bicho largo. ¿Y qué dijo ella? Yo remember she started laughing. Ella empezó a reírse y me dijo, I cannot believe you asked me that question. Only you. Wow. Pero anyway, dijo, he was good. He was good. You know. Wow. Eso era como que el amor no lo tenía tan grande, pero ella no. Sí, pero que ella no. She didn't want to disrespect the memory. No. Además que Prince era más su nombre. O sea, hay gente que son más grandes que ellos. Su nombre es como su lo que ellos representan es más grande que ellos mismos. Bueno, el otro día estaba yo oyendo gente que compartía con él en la casa y eso. Dice que él era bien charlatán. Que le gustaba mucho conversar y que he was siempre haciendo chistes y jodiendo. Pero cuando vio una cámara, él era raro. Y que, yeah. You know, sí, ya estaba posando. Y que misterioso y que no hablaba. Y sí. Entonces, y que como que te miraba de lado con los ojos. Y vaya. Entonces, él hacía cosas en público a veces para alimentar esa, sí. Esa reputación. Ese que él tenía. Lore. Sí. Diablo. Y que, por ejemplo, invitó a Dave Chappelle a jugar baloncesto y cuando terminó el juego ellos miraron y Prince ya había desaparecido. ¡Puf! Sí, como por antes de vaya. Sí, como que él hacía vainas así, pero que en su vida privada y que él era bien, ¿no? Sí. He was a cool guy. Man, I got to meet him once. Tú, ¿qué te pareció cuando lo conociste? ¿Te dio esa aura de que era un buen tipo o te dio... No, weird. He was weird. Prince, the artist. He took everybody's hand. The and artist. And that was it. Say hi to everybody. He didn't even take a picture. Okay. Wow. A mucha de esa gente no le gusta cogerse fotos porque él siempre, por ejemplo, Prince cuando se coge fotos, cuando se cogía fotos, ahora no creo que lo hace ya. siempre estaba maquillado, Ivana. Siempre estaba maquillado. So, si él, eso pasa a veces con muchos artistas que van a un morning show a las 6 de la mañana, sí. No tienen el atuendo que ellos siempre tienen y no quieren que le cojan fotos. Que nos tocó mucho de ellos, entre ellas Shakira. J-Lo. Sí. J-Lo también, ya, que fue sin maquillaje. Y Queen. Y Ivy Queen, yo no me acuerdo. ¿De verdad? Sí, en amor. ¿De verdad? Sí, Ivy Queen fue. No, a nosotros, tú estabas ahí. O sea, entrevistamos yo no a Ivy Queen. Pero ella estaba. No, que vemos muchos de los artistas en su normales, tú sabes. Sport. ¿Tú me Shakira was cool, though. Shakira sí, es que Shakira es beautiful, natural. Yeah. Ahora y J-Lo también. Oye, sí, sin maquillaje, she's beautiful, sí. Too. Ahí, ese es el día que queríamos besar el toile. Right, porque ya fueron a mear en el toile nosotros. Pues, right. Diablo, y nada más lo vimos, nada más nos paramos todito a verlo, qué estúpido. Cuatro hombres en una puerta de un toile viéndolo. Ahí se sentó J-Lo. Oye, se llega J-Lo a hacer la entrevista, se va al baño a orinar, whatever, se va y nosotros nos quedamos mirando el toile como, wow. Loco, ¿qué hacemos con ese toile? Le quitamos la tapa y la guardamos. Oye, todas las ideas eran estúpidas. Le tomamos una foto. No, le quitamos la tapa. La ponemos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Lo besamos? No. Hasta que vino el boy from Monado y se sentó a cagar. Y ya. Borró la nalga de hielo. Ahí se fue la magia.
You know, el boy, ex compañero DJ de nosotros, que en paz descanse, he was sí. a lovely guy. El único que sabía cómo se le metía el agua al coco, ahora nunca lo sabía. Claro, y el que me aconsejó, una vez yo tenía miedo, él me mandó a comprarme un perro. That was deep. Sí. Y no, y Superman anda sin... Pero el boy tenía costumbre rara, él desayunaba cagando. No. Yeah. Que eso es. Él llegaba con su bagel o whatever sandwich y entonces tenía su café y entonces se sentaba a cagar y a desayunar al mismo tiempo. That was, you know, it was time saving, but. Hay gente que tiene manía así, Luis. Tengo un amigo mío que tiene que ennuarse para cagar. No. Right. Yo he oído de gente así también. No. Yeah. Que tienen que encuerarse entero para sentarse en el toilet. Es un problema, bro. Eso, porque si tú, diablo, mano. No. No, porque ya después uno tiene el culo afuera, ¿qué importa? ¿Qué importa quitarse la camisa? Eso no es nada. No, no, I guess, right. Oye, ¿qué es esta vaina que yo estoy escuchando? Dice que van a demandar a Michael Jackson, que estábamos hablando del papá de Lenin. A Michael Jackson lo van a demandar después de muerto por... al estate. Yo no sé si es al estate o a él, pero dice que por acoso sexual. A Michael Jackson. Eso es para al estado. Que es básicamente los abogados que y la familia de él, que son los que son dueños de todo. Para sacarle dinero. Claro. Ah, yeah. Póstumo. Diablo, mano. Homenaje póstumo. Diablo, el rey del pop. That's probably not going to proceed, but, you know. Ojalá. I don't think, how the hell they going to get DNA or whatever the hell they... Well, they pueden sacar DNA de un cadáver, Luis. No. Sí, Speedy, pueden sacar DNA de un cadáver, pero a menos que la persona... Primero, Michael Jackson se murió hace como 10 años. Ya pero el DNA de Michael Jackson debe estar guardado somewhere. Está bien, pero lo que quiero decir es que con quien él echó el polvo tiene que haber guardado también el DNA. Sí. O sea, el que él le hizo el daño. O sea, porque ¿con qué lo van a comparar? Sí. No. Seguiremos investigando. Haz otra pregunta estúpida. Dale. No. Normal. ¿Pero qué dice? Que murió. No tiene sentido. Él oye palabras finas y vaina. No, que mira, muchos presos han salido libres porque han encontrado el ADN ahora que ellos no fueron. O sea, porque han comprobado con ADN que no, ellos no hicieron los crímenes por lo que estaban siendo acusados. Eso es importante. ¿Y el ADN igual que lo mismo que el DNA? Mira, acusando a Speedy de hacer preguntas estúpidas. No, lo mío es una pregunta de idioma, tú ves, de traducción. Sí, inglés. Sí. Que hablamos el otro día que eso tiene un nombre larguísimo y ya no lo vamos a repetir. Pero let's just move on. Oye, tú dices el DNA. Rapidito, sí. El DNA. Yeah. Sí. Ácido, ¿cómo es? Desoxirribonucleico, una vaina así. ¿Qué fue? No, que Luis, hablando de DNA y eso, tú viste, y no sé si Chucky lo vio, que uno de los cinco del Central Park lo acusaron de violar a la reportera. No sé si tú te acuerdas de eso. Eso no fue el que hicieron una película de eso. Eso fue otra cosa, ¿verdad? No, ese es otro. Continúa, pide la información para que nos aclare la memoria, pues, por favor. Uno de ellos ahora salió para el City Council. I'm sorry. Ganó ayer. Oh, de verdad. Good for him. Pero eso fue unos muchachos que los acusaron, porque es que ahí es... Para tú distinguirte de cometer un crimen en Central Park, es el número lo que te ayuda. Por ejemplo, de Central Park 8 o de Central Park 5. Esta era parte de Central Park 5. Right. Okay. Y eso que hicieron, abusaron sexualmente supuestamente de una reportera que estaba corriendo por la mañana. Sí, era lo así, right? Yeah. Yep. Porque el otro caso famoso fue, había un riot, una vaina, and then they accused these kids of violence too. Siempre hicieron una película y todo, entonces no habían sido ellos, fueron nada, cinco negritos que arrestaron. Bien, porque they fit the description. Ya. Yeah. Era racista. Es que es como en China, digo yo, en China usted que asalta a alguien y lo ponen en la noticia, se está buscando un hombre amarillo bajito con el pelo negro y los ojos rasgados. Te jodió todo el mundo. El primero que pase frente al cuartel se lo lleva. No, en China tiene recorrido. Los chinos son iguales. Oiga, en China tiene. Maestro, ¿cómo describen de que un chino en la noticia de que estamos buscando al criminal número uno? Ese tipo, coño, ha matado 72 gente, ha violado 7 viejitas y 14 perros. Y esta es la descripción: amarillo, chiquito y con los ojos estirados. No, el primero que pasa por el presidente lo arresta, se lo lleva. Es verdad. Pero oiga, ellos tienen una vaina de inteligencia artificial que reconoce las caras. Y así la computadora le dice, no, ese no es, ¿tú me entiendes?
Pero antes que llegara esa vaina, no era dibujado. Dice, señora, descríbame al asaltante. Y la china, dice, describiéndole al asaltante chino, que parecía hijo de ella. No, yo creo que... You know what I'm thinking about that now, right? And I'm saying, you know what, it's true. En China yo me imagino que no había tal cosa como un retrato hablado. Sí. You know, because aquí la gente es suficientemente diferente. Aquí hay gente que parece china y no son chinos. Hay gente que tiene los ojos grandes, los ojos chiquitos. Pero en un lugar donde todo el mundo tiene las mismas facciones. Sí, pero yo creo que para ellos, ellos sí pueden decir la diferencia. Es como para una persona cuando puede decir la diferencia entre dos personas que son idénticas. O que son familia o algo. Para ellos, like twins. Como nacieron en ese environment, I know that they can... You know, ellos tienen sus diferencias. Ellos pueden saber que no son iguales. Quizá para nosotros... Sí, como... pero describe un retrato hablado de un chino. Sí, ya, yo entiendo. Yo entiendo. Los ojos... Bueno, ya. La nariz... Bueno, ya, ok. El cabello... El negro, sí. Mira, no era calvo, es lo único que le puedo decir. Oye, en España los jamones lo dejan con la pezuña. Y en todos los otros países le quitan la pezuña. ¿Por qué? ¿Cómo es? Espérate. ¿Cómo es? ¿El jamón que uno se come? El jamón español, claro. Le dejan la pata, le dejan... La pezuña, la vaina. Entonces aquí en los Estados Unidos le quitan la pezuña porque nosotros en esta cultura vemos eso como... Ningún nosotros, pues yo como pata de puerco. Exacto, pero los americanos. Ya. O sea, el mainstream. Nosotros los americanos, maestro, es verdad. El mainstream, ve lo... Nosotros los mainstream americanos. Si ve la pata de un ire, y tú no entiendes. Sí. Aquí cortan eso. Es igual que aquí, la morcilla no es muy famosa aquí. Sí, cierto. Es nada más. La morcilla es famosa si tú no dices lo que es. Blood sausage. Sí. O sea, no es que no hay. Aquí hay gente que le gusta esa vaina, pero it's not as popular. Oye, di que una gente. Es más. Una gente de un millennial de te ofrece una morcilla. Si no se escribe allá, te va a decir, ¿what? Sí, ¿qué es morcilla? Bueno, es una tripa, un intestino de puerco, lleno de la sangre del puerco con arroz y especias. Diablo. ¿Why? Diablo. No, nunca he sido fanático de la morcilla, nunca. Fíjate, tu mamá le encanta, fíjate. ¡Diablo! ¡Ese es para el carajo, cabrón! Y ella, lo que ella no la mastica, ella la chupa, pero oye, pero le saca el humo, sí. Luis. Pero él está hablando de comida. Exacto, sí, de comida navideña. La bolsilla. Déjalo. Yo creo que uno cambia de ¿cuál es la silla que a tu mamá le gusta? ¡Sentarse en ella! ¿Cuál es? ¡La bolsilla! Estúpido, I swear to God. All right. Adelante. Nazario, le tenemos buena noticia aquí. Dice, no, dice, los hombres ahora podrán discretamente consumir su Viagra con pastillitas para el mal aliento. Digo, con breath mints. Con strips. Como eso. Dice breath mints, ¿no son strips o sí, puede ser de los ambos, sí. Oiga eso, o sea. Espérate, o sea que. Go ahead. También, puede ser también. De eso que tú te habías hablado de un spray y una vaina, pero si son breath mints. Eso es un palo, porque entonces ella lo pone en la boca y a la vez que te lo para, ¿no? Exacto. Te lo va transfiriendo. Ah, no. Claro, no. Triple acción. Wow. Dios mío. Anyway, pero todavía con receta, ¿no? Ajá. Es lo que tienen que ponerlo ya para que uno no tenga que estar jodiendo ir al médico para eso. Mira, Luis, uno va a cualquier farmacia que te conocen y tú vas discretamente y le dices, mira, necesito un par de pastillitas y te las dan. Discretamente. Oye, en la voz de pastelero este, discretamente. ¡Mira! Mamá, discreto, tiene viaje. ¡Discretamente! Esa fue la madre mía, la primera vez que me la dieron. Yeah. Sí, pero tú hablas igual que ella. Es funny, que si una discusión de ustedes dos de lejos, yo no sé quién es quién. No se puede de saber quién es quién, porque son como los dos igualitos. ¡Má! Yo creo que no tenemos la misma voz, Luis. Sí, no, cuando gritan, muy sí. Parecido, yeah. Muy parecido el timbre. All right, so... ¿sabes que no hemos hablado? La vaina de diálogo, esta gente que se fueron para ver y que el Titanic...
Sí. Y la vaina implosionó. ¿Es that the word? Sí, se chupó para adentro. Se chupó para adentro. Esa vaina es súper interesante. Yo estaba viendo, como educándome con esa vaina de la presión del agua y toda esa vaina. Básicamente es, and it makes sense. Cuando tú estás a esa profundidad, uno no lo piensa porque el agua uno nada y se mueve sin problema ninguno. Uno, no, el agua no es un sólido, you know. Sí, sí, sí. So uno no piensa de que pesa. De que la vaina pesa, pero tú estás en esa profundidad. Piensa de que todo lo que tú tienes alrededor pesa millones de libras. Claro. You know, esa agua te está haciendo presión, y no solamente de arriba para abajo, sino de abajo para arriba también, por los lados, everywhere. Para que te acuerdes cómo es esta presión, para ponerlo en perspectiva. Cuando tú cargabas galones de agua. Dos galones de agua que tenían que cargarlo de un sitio a otro. Sí, exacto. Ese peso que tenían esos dos galones, multiplícalo por millones. Bueno, dicen, por ejemplo, que cada pulgada de tu cuerpo está recibiendo el peso de la Torre Eiffel arriba de ti. O sea, fíjate que cuando una vaina, por ejemplo, esa gente que el submarino que estaban explota para adentro, que es implosion, right? Ellos en una milésima de segundo el cuerpo de ellos se destruye. O sea, ellos ni sienten que murieron. Exacto, el cerebro tarda más en procesar la señal del dolor que lo que tarda ellos en morirse a esa profundidad. O sea, es like, one second. No sintieron nada. Ellos no sintieron nada, ellos no sabían que estaba pasando nada. Para ellos todavía están ahí abajo. Vamos, ellos hubiesen pensado casi que a lo mejor estarían un ratillo y ya estuviesen en su casa, hombre. No, pero te digo que... Sí, es instantáneo. Aparte de aburrimiento, no creo que estaban sintiendo más nada. Sí, no, Dios, pero ¿a quién se le ocurre con tanto dinero irse en un... Y ahora ha salido información que dice que es menos seguro de lo que sabíamos, de lo que creíamos. Pero el dueño del submarino, el dueño del submarinito ese... Que se llama el Titán, porque todos los chiquitos tienen nombre grande. Exacto, sí. Submarino malísimo. El Titán, oiga. Ni que el Sansón. Señor, póngale la miedita o algo así. Bueno, yo tenía un perro que se llamaba León y era un chihuahuita chiquitito. ¿Qué te digo? La vaina, no. El Titán. Pero oye, cada vez que entrevistaban al dueño de esa empresa, del dueño del que creó, que construyó el submarino ese con piezas de Home Depot, mano. Y excepto el cilindro que se lo ayudaron a construir en una universidad, no me acuerdo, like, you know, some chemical company, whatever, porque era de carbono esa vaina, no era de metal. Carbon es más resistente que el metal en muchas ocasiones, right? Okay. Lo que no creo que tenga la misma capacidad de... que es más flexible, vamos. O sea, de resistir. Pero bueno, el tipo era ingeniero, el tipo construía aviones y vaina, el que hizo el submarino y todo ese. Pero lo funny de él era que cada vez que él hablaba de su compañía, y él hablaba del submarino, que no era un submarino, un submersible, un sumergible. Sí, un sumergible. Es diferente. Claro. El submarino puede manejar en muchas direcciones. El submarino es como un avión debajo del agua. Claro. ¿Eh? El sumergible nada más sube y baja. Como uno. Y se puede maniobrar poquito a poco, pero no tiene potencia para navegar. Exacto, como un blimp abajo del agua. Una corriente se lo lleva. Sí, you know. Ya. Yeah. Anyway, pero el tipo alardeaba de que él había construido esa vaina sin tener que pasar por todos los permisos y sin tener que utilizar los materiales que le obligaba el, you know. Que votó tres tipos que le dijeron que no se podía. Right. Hasta que uno de ellos uno de ellos un super ingeniero. Y entonces eso era otra vaina. Él decía, no, aquí nosotros en esta compañía nada más contratamos chamacos jóvenes con visión y qué sé yo. No, porque los viejos te decían que la mierda no iba a trabajar. Sí. Y los votaban por eso. Eso está pasando mucho, loco. Pero la gente que se metió ahí, gastar ese dinero para hacer un viaje abajo del agua, a ver una vaina oscura que ni siquiera se va a ver bien, señores, gástenlo en otra cosa, en un viaje aquí arriba, en la vida, o sea, aquí hay lugares muy bellos todavía. Es como el papá, fue un papá y un hijo, right? O sea, medio millón de pesos entre los dos, porque era creo que 250 mil para tú montarte en esa mielita a ver el Titanic. Sí. Con esos 250 mil pesos, con menos de eso, con mucho menos de eso, te compra la computadora de gaming más rápida del planeta,
con los VR headsets de unos que cuestan 12,000 pesos, que son una jodienda. Sí. Y ahí tú ves, coño, el Titanic. Nada que el Titanic si te da la gana. En VR. Es verdad. Es una experiencia más llena, que te llena más que lo que tú ibas a hacer. Es más, tú ves la película Titanic en una pantalla grande. Eso es mejor que la mierda, montarse en una mierda para ver el Titanic por una ventanita. Pero no es que lo vas a tocar tampoco. Sí. It's, everything is through glass. Claro, y no un di que HD grande, una ventana grande. No. Una ventanita redonda, chiquita. Mira, tú sabes. Vamos a turnear cada uno. Te voy a decir otra cosa que es mundialmente famosa. Es más, número uno en su categoría. Y es una de las cosas más decepcionantes que tú puedas ver en tu vida. La Mona Lisa. No. Yo fui al Louvre en París. Sí. Hizo una fila cabrona para ver la Mona Lisa. O sea, no es que hay fila, sino que hay tanta gente viéndola que tú tienes que, te tardas en acercarte a donde está. Sí, está organizadito. Mano, y eso es una vaina como un, no es ni un 11 por 14, o sea, sí, es pequeña. Es más pequeña que un póster de eso de película que pones en el cine, ¿verdad? Right? Chique, sí. Es como un cuadrito parece. Un cuadrito. Y entonces está como despintado y vaina, casi no se ve, está bien oscuro. Sí. Yeah. Aparentemente cuando inicialmente decían que supuestamente Da Vinci no la había terminado, sí, él la terminó. Lo que pasa es que con los años de gente que no sabía cómo mantener ese cuadro, la limpiaban con paño y le borraron las cejas y borraron muchos detalles. So it's a very dark picture. So tú sales mejor viéndola en tu casa. Y la puede aumentar y verle el HD, sí. Los mocos en la nariz, bueno, Mona Lisa, creo tú que quieres. El decir, yo estuve frente a la original. Aún no es la original, pero ese feeling de que tú dijiste, esto es lo que todos hemos acordado que es la original. Y por lo tanto tiene más valor. Claro. Y yo estoy frente a ella de ahí a ahí. Eso es parte de eso. Pero, sí. Pero mira lo funny de ver la Mona Lisa, porque es el comentario que yo oí de todo el mundo que estaba ahí. No todo el mundo, pero mucha gente que escuché que hablaban, que decían, that's it. Well, that was disappointing. Well, sí, we saw the Mona Lisa. Sí. O sea, todo el mundo decía, qué mierda. Sí. Qué mierda. Pero la vimos. Sí. Ahora, yo tuve otra experiencia, cabrona. Yo fui a ver el Palacio de Versailles. El Palacio de Versalles, right? Sí. Que vivía Luis XIV. Like a lot of those motherfucking kings and shit. Pomposo. Precioso el lugar. Pero ¿qué pasa? A veces es como uno trata a la gente. Los franceses son. Y que pesado, y mucha gente se pone como pesado con los franceses. Y los franceses es igual que todo el mundo. Es a lot of nice people, sí, a lot of assholes. Hay de todo en todo. So, el tipo que es el director de la vaina, que cuando tú lo ves inicialmente parece un tipo bien como mierda y vaina. Pero yo empecé a hacer chiste y vaina y started laughing. Y el tipo dijo, you're nice people. Ahí es, fíjate que mal lo tratan, que yo comparto el chiste. El tipo dijo, sí, that's it. I'll give you. Sí. Y por el mismo precio, no cobró nada adicional. Wow. Me dice, te voy a dar un tour que ninguna de esta gente que está ahí. Yo le voy a dar. Me llevó al baño y me lo mamó. No, mentira. No, estaba con alma. Fuimos. El tipo nos llevó por los pasadizos donde los reyes y las reinas se cruzaban de un cuarto a otro para que no los vieran. ¡Wow! Entonces era funny porque, por ejemplo, nos enseñaba, qué sé yo, mire, esta es la sala donde el rey se reunía con tal gente, qué sé yo, qué diablo. Con los otros mandatarios. Para tú, por ejemplo, un plato de comida, ¿verdad? Tu plato de comida en tu casa es un plato con el tenedor y la cuchara, seguro. Y un cuchillo, whatever. Sí. Allí era como 40 vainas para una cena. Un frasquito chiquitito para la sal. Diablo. O otro chiquito, o sea, para la sal de roca, hablando. Para la sal de roca, right? Sí, porque sí. Es la más grande. Ajá. Y otro jarrito para la sal regular. Entonces otro para la misma miel con la pimienta. Entonces, como 14 cucharitas hasta, Claro, eso es el topo de nivel de la pomposidad. Right. Entonces el tipo decía, ok, vamos por aquí. Entonces nos llevamos por unos pasadizos, una vaina. Y de momento nosotros salimos detrás de la cama de la reina. Oh, right. Y cuando miramos al frente estaban todos los turistas detrás de una división que le ponen. Y yo con los chores míos y la cámara retratada dentro del cuarto de la reina. I appreciated that. Claro, todo el mundo que está trabajando en un lugar donde la gente son animales, porque la gente no tienen, ahora mismo la gente son animales algunas veces. Para la gente que están bregando con gente todo el día.
And you can be nice to somebody, be nice to somebody. That means a lot to them. You know? Y yo, tú sabes, y se va a poner peor esta vaina, porque, y no es culpa de la generación nueva, es de la manera que el mundo está funcionando, y usted es producto del environment donde usted vive. Cierto. O sea, yo por ejemplo, yo me crié en una época donde a los maestros había que tenerles respeto, sí. y el maestro era el que tenía la razón, y cuando te daban golpes y tú hacías una vaina y te castigaban, you know, like it was a violent child. Pero uno se cría con ese respeto, sí, hacia la otra gente. Hay algunas cosas de esas que funcionaban, que la han quitado, pero funcionaban. Si tú querías leer chiste, si tú querías saber chiste, tenías que leer un libro de chiste o comprar un magazine. Había que leer. O ir a un velorio donde había un señor haciendo chiste la noche entera. Yeah. Exacto. Y no, si tú te querías acordar de un chiste, tenías que escribirlo después que llegara a la casa o contarlo muchas veces. Oye, otra vaina. Si tú te perdías la película que tú querías ver, te jodiste, tenías que esperar 4 años que la dieran en la televisión, sí, después. Hey. Yo me acuerdo que Rocky, la primera Rocky la dieron como 10 años después que había salido. Los heavy de nosotros es que era que parece el dueño del cine la rentaba ilegalmente, parece, yeah, la película. Yeah. Y de vez en cuando aparecía Rocky cuando no había más nada que dar. Había una copia de Rocky que él había rentado, mal cortada, y esa la veíamos como, right, si fuera nueva, loco. Entonces, ya otra cosa funny que no se ve hoy en día es las películas pirateadas donde las grababan desde la silla del cine. Sí. Y si alguien se paraba la cabeza a la gente. Exacto, y a veces estaba viendo una película, que es una Star Wars, una vaina, y se paraba una gente a mear y tú. ¿Cómo ha cambiado eso? O venía una gente con el popcorn a sentarse. Sí. Y se oía una conversación entera, dos gente discutiendo. y tú andándolo a callar porque estaba, sí, grabando la película. Diablo, loco. Un cabrón con una little camcorder grabándola. Ahora, yeah, sale nítida, bro. Al otro día, nítida. Loco, ¿qué cambio más grande? Y yo no estuve tanto en esa época, pero pensando yo en las cosas que la generación nueva no entiende, o you know, es los porn theaters. Oh. Para tú ver pornografía tenías que ir a un cine, sí, específico. Y si te agarraban ahí, tú eras famoso, te jodías. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas de este tipo, Pee Wee Herman? Que era un personaje de show infantil, sí, y vaina. Lo agarraron pajeándose en un cine de esto y se jodió. Yeah, Paul Rubens. Sí, es verdad. Y después regresó. Después regresó su carrera, sí, retomó un buen después giro. Que el mundo entendió que pajearse no es malo, que, sí, es normal. Porque es verdad, ya, él, mal, no se lo estaba metiendo a nadie, o sea, entiende, después de que tú oyes de que Harvey Weinstein, de, sí, de Bill Cosby, todas las mierdas que hicieron, coño, Pee Wee Herman pajeándose el Pee Wee, sí, comiéndose su popcorn, it's y nothing, dándose maceta, it's nothing, echándole, exacto, mantequilla de popcorn. A Jesús, Pee Wee Herman lo trataron muy duro, sí, right, para su tiempo. El hombre no hizo tanto. Es funny porque estaba el otro día viendo la historia de la comedia, esa vaina, un tipo que se llamaba Lenny Bruce. Sí. Ese tipo, bueno, lo arrestaban por hacer chistes, mano. Sí, él comenzó a hacerse como más comentarista social. Right. ¿Entiendes? Como lo que se iba convirtiendo, lo que era stand-up comedy, la comedia. Exacto, ya. Yeah. Porque George Carlin después se convirtió. O sea, hay dos etapas donde ellos son creativos y después como que se convierten más políticos, más sociales. Sí, empiezan haciendo chistes y, sí, después entienden de que ellos pueden hacer más que eso. So, sí, es que, como Dave Chappelle. Dave Chappelle ahora es más un filósofo que un comediante. You know? Sí, ya. Yeah. Still funny, but, sí, you know, es verdad. Sí, cuando tú querías que oír, like, comedy, like, raunchy comedy, tenías que comprar los discos. Right. Que el tiempo vendían los Red discos. Fox. Diablo, Dico. Yeah, como Red Fox y un montón de ellos. Esa vaina cambió también. Antes, sí, los comediantes tiraban discos y se ganaban Grammy. Yeah. Yeah. Ahora hacen podcasts. Sí. O hacen películas. Entonces dije que el nuevo disco de Richard Pryor, Nigga Don't Play That. Something like that. Yo, pero eso, Luis, nosotros no escondíamos para oír a Red Fox. Los chistes. What are we talking about? We had CDs. Sí, we had CDs, pero lo que pasa es que. CDs. Oye, nosotros vendíamos CDs, era, sí, lo mismo. ¿Qué estamos hablando nosotros? O sea, no, los discos eran diferentes, porque era un feeling bien diferente, porque para tú comprar un disco era como casi un adulto tenía que comprarlo, ¿entiendes? Yeah. O a veces tú lo encontrabas en la casa del tío tuyo y, diablo, mira el disco, y lo ponía. Yeah. O sea, era menos accesible. Right. So, era como más valioso, sí, encontrar, sí, comedia, escuchar comedia. Bueno, estar expuesto a eso. En español, tú sabes que está este señor que se llamaba Guillermo Álvarez Guedes. Sí. The most famous
Caribbean stand-up comedian. Sí. Yeah. Y yo a veces, yo oí un tape de eso, Álvarez Guedes, 14, 15 veces. You know? Era, y es lo mismo chiste, y nos reíamos. Chiste. Sí, y por años, todavía ahora mismo tú te metes a YouTube y escuchas lo mejor de Álvarez Guedes y te ríes. Yeah. O sea, lo mismo, o sea, tú sabes el punchline, pero en la forma en que lo dice es tan peculiar, right, y única. El delivery. Que el tú, delivery. You know what I'm saying? Like, you feel something every time. El término, antes de morirse, he was doing radio. Mm-hmm. En Miami. Yeah. How the hell he did radio, Luis? Was he able to control his mouth? Sí, él era un bruto, mano, un tipo bien inteligente. Claro, just, no, you know, todo el mundo habla nada más sucio todo el tiempo. Nosotros podemos hablar bien si nos da la gana. Right. Pero que se joda. No, espérate, no. Hold on. Álvarez Guedes. Y siempre entraba con esa musiquita. Sí, siempre entraba con la musiquita. Una tina grande, la llena de agua. Perdóname, y así era, así era lo show de él. El tipo, como tú vas a ver en el álbum, salía la musiquita. Y cuando tú te creías que le iba a decir, buenas noches, bienvenido, él no. Él arrancaba con un chiste, mi. Sí. Oye, escúchame. Yeah. Esto me transporta a cuando yo encontré el primer disco de Álvarez Guedes, que fue buscando entre los discos de mi papá. Entonces, vaya, escuché ese disco de Álvarez Guedes y cuando busqué el próximo, era el de Chucha la Loca. Chucha la Loca, mano. Sigue ahí. Ya, espérate, que yo quiero hacer un baby play. Escuché a Álvarez Guedes primero. Ok, vamos a escuchar a Álvarez Guedes. Entonces, después, yo escuché esto de Álvarez Guedes. Después vamos a escuchar Chucha la Loca, si sí, se aparece. No, o sea, me estás transportando. Perdóname, y después te voy a enseñar los cassettes que yo escuchaba cuando chamaquito, que el padrino mío me sí. Fue el que me enseñó esos cassettes. Que tú lo valorabas porque tú dices, más nunca en mi vida yo me iba a encontrar con él. O sea, que esa vaina para mí era espectacular, right? Esos sí, cassettes. Y después la experiencia que tuve con el tipo que hacía la vaina. Que lo mamate, que lo mamate. Que no, no sea. Oh, God. Okay. Álvarez Guedes. Álvarez Guedes. Exacto. Espérate. La prueba. Y la langosta no se me van a saber. Déjalo desde antes aquí. Miles de veces el mismo chiste, bro. Y suena tan fresco, loco. It's like music. Like, sí, you know, tú no puedes hacer una canción 100 veces, los chistes sí, de ese tipo. Sí, y sí. Chucha la Loca, déjame ver. Diablo, mano. Chucha la Loca era, o sea, mi papá tenía una sección de disco que no me dejaba tocar porque la tenía bajo llave. Right. Porque yo no sé, quizá él me sobreprotegía o no sé qué diablo, no quería que uno oyera esa No, vaina. Que también eso, uno, los viejos de uno no querían que uno viera esa vaina. Era, yo me acuerdo que, por ejemplo, para ver películas eran los videoclubs. Pero si yo quería rentar Revenge of the Nerds, yo no podía porque yo no. No tenía exacto, la edad para esa vaina. Si yo quería ver Porky's, yo no podía. Porque yo eso no es paleo de tica, que sé. Exacto, sea, entonces mi mamá le dijo, Emilio, déjalo que él vea esa vaina porque ya tiene pelo en los granos. Tu mamá era más liberal, pues, ¿sabes? Sí, pero la, Chucha la Loca. Ahí está. Entonces, encontré este disco y ahí se acabó todo. Hold on. Caballeros, ni yo tampoco tengo el placer de conocerlo. Espérate, no, espérate. No, sorry. La Loca tiene como 150 mil tejanos. It's for you. Y qué musicalización, eso había que pagarlo, eso era una orquesta. Diablo. Sí, eso no era que de YouTube, es un beat de YouTube. Perdonen que los haya citado a los tres aquí en mi casa, pero hace mucho tiempo que quería hacerlo. Antes que nada quiero presentarlos, porque yo creo que ustedes no se conocen. No, chica, no. La verdad que yo no sé quiénes son estos caballeros. ¿Qué actuación? Ni yo tampoco tengo el placer de conocerlos. Y se lo juro usted por la madre patria. Pues yo creo que yo sí lo conozco a usted, carnal. Su nombre es Miguel, ¿no? Y ande que sí, que mi nombre es Miguel. ¿Y cómo lo sabe usted? Pues a poco, creo que lo conocí aquí, en casa de esta puta de Linda. Cuando aquello usted era el cuate de ella, después fui yo nomás. Ah, pero ustedes también fueron cingantes de Linda. Oye, que sigo liendo. Eso quiere decir que los tres hemos sido queridos de Linda. Cingantes. Exactamente, puercos. Los tres han sido mis cingantes. Por eso los he citado aquí esta noche, noche de Navidad, para que me digan qué quieren que les regale. Y ole, qué bueno el valor que tiene Linda, que tiene el corazón lleno de bravura española y en el medio del pecho, al invitarnos a los tres aquí. Pues mano, mirándolo bien, yo creo que es verdad lo que usted dice. Porque los tres les hemos dado tolete de todos colores y por todas partes. Todo lo que han dicho es verdad. No les niego que ustedes han sido tres de los mejores cingantes que he tenido en mi vida. Por eso los he invitado esta noche. Y además, porque quiero hacer un cuadro tan grande que nunca se me podrá olvidar. ¿Pero qué es lo que te pasa, mi hermana? ¿Te pasa algo? Conmigo sí que te tienes que poner piedra. Me espera tanto, paisano. Diablo. Dios, no. Now, sí, ahí estaba. El que yo oía era Simeón el Bárbaro. Ajá.
I think I've told this story before, but I don't know, sí. Maybe not. Simeón el Bárbaro era el que no le importaba tres pares de cojones. Sí, esto era que como una emisora de radio. Sí. It was like a radio show. Entonces sí, el tipo. Entonces, este es Radio Culo, es Radio. ¿Qué sé yo, qué diablo? Sí, era como la versión de Radio Ñe, más popular. Exacto. Transmitiendo de la quinta planta del culo. De la quinta planta del culo. 200 huevos de potencia. Ahí tocaban canciones en vivo. Ya ves cuál es esta. Compa, dígale a su hermana que el domingo voy para allá. Wow. Que no se ponga los panties, que el brucharo que le va. Que se lave ese pitón, que el domingo me la chicho. Dígale que tengo el bicho más caliente que un tizón. Yo, si Bad Bunny debiera cantar esa vaina, loco. Right. Sí. Tengo el bicho más caliente que un tizón. Oh my God. Que yo le, había una que tú tocabas antes, Luis, siempre. Que era que yo le, siempre. Ok, Speedy, go ahead. Ya lo sí, va a poner a cantar esa vaina. Spiri, ¿cuál era? Remix. Le echen el culo. Saludos, amigos. Bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. Yeah. Me pueden llamar por el Sal de la Cueva, Cuacua 4 o el 000 Bicho. Inmediatamente aquí está, señoras y señores, la primera llamada. Okay. Muy bien. All right, so you hear that guy, right? Ajá. Right. Cuando yo llego a Nueva York en el 1993, sí. You know, que empiezo a trabajar en Mega, me mandan a hacer anuncios, había que hacer anuncios. Tú hacías tu turno y al final, cuando tenías que ir al cuarto piso a grabar anuncios, you know. Sí. Y entonces había un director de producción que se llamaba Eddie González. So, cuando yo vi, no lo conocía a Eddie, me siento en la cabina directo y él está al otro lado. Él me habla por el la venita que te hablan de la cabina. Yeah. Y dice: ok, mucho gusto, Luis, estamos listos para grabar. Y yo digo: yo me quedé así como mudo. Ajá. Porque esta fue la voz que yo oí. Peticiones. Oh. Tenemos más de 150 líneas disponibles. ¿Listo para grabar? Oh, peticiones. Digo, perdóneme, Eddie, es que usted suena igual a Simeón el Bárbaro. Y me dice: ¡se soy yo! ¡That was him! ¡Wow, mano! I was like starstruck. Damn, man. Tú querías preguntarle toda la vaina que siempre. Sí, de hecho, ellos tiraron dos cassettes, ¿right? Sí. Y había uno tercero que nunca lo lanzaron. Mm. Porque le faltaban como 20 minutos, whatever. Yeah. But I heard it. Diablo, mano. Tuve el privilegio de oír el cassette not released de Simeón el Bárbaro. Diablo, ¿y cómo ellos hacían dinero con estos cassettes? ¿Yo lo vendían ellos mismos uno por uno? Era para joder. Él tenía un trabajo con una emisora que se llamaba KBM, KBM creo que era. Sí, porque, o sea, no estamos estamos atendiendo que de un momento a otro vieron radios que salieron donde tú podías grabar. Que venían como con un micrófono. Sí, o sea, aparte de tú tocar tu música normal, tú podías grabarte como de ahí mismo del radio. Bueno, después que yo oí esa vaina, porque sí. Se oye como que lo grabaron en el casetero, una vaina. Ahí fue que yo empecé en casa, en un boombox que me regaló papi. Ahí yo empecé a grabarme y a hacer mi show de radio. Sí. No eran así, tú sabes, pero sí. Eran más inocentones. Pero, pero that's what made me. Esa vaina fue lo que me hizo empezarme a grabar y esa vaina. Sí, y no. Cuando conocí a ese tipo, mano, yo como haber conocido a Elvis Presley. Sí. Y que él hacía llamadas él mismo, hacía las mismas voces, que él se grababa y se contestaba y todo. Entonces eso. Era que, dice, nada, que bebían ron, se emborrachaban. Ajá. Y entonces empezaban a imaginar que qué fuera si la radio no tuviera restricciones. Mm. Y you know, esa fue la conversación. Él trabajaba en una emisora que se llamaba KBM y eso era la vaina, lo sí. Que sin la palabra, pero era hablando con gente. Esta es KBM, que se dio, dígame. Sí, un saludo para Pepa. Ajá, para Juanita. Ajá. Para Juancho. Ajá, sí. Ajá. Cállame, aquí está. ¿Qué quiere escuchar? El trío de los Panchos. Aquí está. Loco, eso me gusta porque él estaba mostrando cómo los DJs hacían de nada a que se sienta como algo. Right. Porque realmente él como que estaba haciendo
algo que sería trivial si no le ponen esa energía, right, como que no se escucharía bacano. Y aún eso se escuchaba como con una energía positiva. Sí, porque era una partida. Ajá, una, ajá, como que él estaba activo siempre. Claro, pero era una partida viejo, you know, hablando malo, que eso tú lo oyes en una plaza pública. Sí. Pero de la manera que ellos lo hicieron, you know, the songs, al público, man. Me pueden llamar por el sal de la cueva, cuacua 4 o el 000 bicho. Inmediatamente aquí está, señoras y señores, la primera llamada. ¿Usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, yo estoy aquí hecho muy bien. Vamos a ver, ¿a quién usted quiere complacer? A Pedro. ¿Ah? A José. Sí. A Osvaldo Lasalle. A Lilian. A Carmen. A Pepa. A Luz. Sí, cómo no. A Carlos. Sí. A Pito. A Luz. Oiga, un momentito, te va a complacer a todo el pueblo, ¿eh? Yo complazco al que me salga los cojones. Pero esos eran ellos hablando con un vaso. Sí. Sí, aló, así, a Petra, a Pito, a él. O sea, el teléfono, ese era el efecto, el efecto de teléfono. Sucio, si habla sucio, lo corto del aire para el carajo. ¿Qué usted se cree que esto es? Esto es emisor de radio. Ay, mira, yo no le tengo a usted ni a él, yo tengo más cojones. Carajo, no joda, cuidado, no seas hijo de puta. Yo tengo más cojones que Superman. Vaya, no tengo su madre, hijo de puta. Cuidado, que estamos en el aire, que estamos en esto. Eso es lo que, ahí que estamos ahora, pero no estamos haciendo eso, ¿entiendes? Él estaba haciendo algo como que si la radio fuera sin regla y sin censura. Y ahora en estos días, los podcasts y lo que hacemos todo es sin censura, pero claro, la gente no está haciendo eso. O sea, lo que él creía que iba a estar pasando, si la radio tuviera toda la libertad del mundo, yeah, no es lo que está pasando. Luce, es lo mismo que mucha gente, por ejemplo, dice que Howard Stern ya no es el mismo. Sí. Acuérdate que parte de la magia de Howard Stern era las cosas que él hacía que estaban prohibidas. Sí. Es, y ahora, como está en Satellite Radio, no tiene restricción. Ya. Yeah. So él tuvo que llevar el show en otra dirección porque, you know, right, because it's not shocking anymore. It's not shocking anymore. Yeah. Esa es la vaina. So, ¿tú crees que han estado tratando de desplazar lo que era, you know, talk radio para darle paso a music radio y conciertos porque era algo lo que funcionaba en el momento? La vaina de, primero, lo que hacía Howard, que era shock radio. Sí. Eso fue una moda desde que duró, empezó a finales de los 70, por ahí más o menos. Sí. Y llegó hasta los early 90s, por ahí. Sí. Hasta que Janet Jackson se sacó la teta. Y con Justin Timberlake. Pero habían, yo me acuerdo, por ejemplo, en Florida yo oía una emisora que se llamaba XL 106.7, que es shock radio. Entonces tenían por la noche a un tipo que se llamaba Baba the Love Sponge. Sí. Baba the Love Sponge, yeah. Y okay. Baba lo botaron porque mató a una puerca en vivo al aire. O sea, que, things that que tú no oyes ahora ni en podcast. ¿Qué hace? Sí, you know, this guy sí was doing. Y decía, hello, XL 106, yeah, Baba's World, Baba's World. Decía, hi, Baba. How old are you? I'm 13 years old. I don't want to talk to you. Where's your mother? What kind of pad is your mother uses? Una chamaquita de 13 años en el aire. O sea, it was crazy. No, 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 no. Fíjate que la emisora decía, los promos decían, XL 106.7, Arbitrum's number 8 and falling like a rock. Sí, sí, XL 106.7, la emisora número 8 y cayéndonos como una piedra. Dude, wow, yo no le importaba. Era como que de a dónde. That was the kind of radio at the, you know, those days. So what do you think is the kind of radio that is gonna happen now? Porque hay un cambio, ¿verdad? Hay como un, hay un cambio en todo, en la música, yeah, en todo hay como un, una vaina, un zeitgeist, una vaina. ¿Qué tú crees que lo que viene, así como en las radios terrestres? Porque acuérdate que ahora tenemos radio, que tenemos radio. Mira, por ejemplo, la República Dominicana están haciendo una radio como hacíamos nosotros hace 10 años, vamos a decir. Right. Pero es más moderno, con incluyendo el internet. O sea, con un C, con luz y toda la vaina. Listen, mi opinión es esta. La radio es radio. Sí. Y el podcast es podcast. ¿Por qué? Pues la radio no ha cambiado en su manera de deliver the message. Sí. O sea, que la emisora utilice el internet es otra cosa, pero eso es internet. Sí. Pero si estamos hablando de qué es radio. Radio es una vaina que sale de una torre y le llega a un aparato que usted tiene en su casa específico, sí, para escuchar esa vaina. Right? That's radio. Sí. Y la radio, obviamente, es mucho menos popular ahora, porque la radio, el fuerte de la radio era la música. La razón es que era lo más barato. Sí. You know, it was the cheapest to play music. Porque imagínate que tuvieras que pagarle, coño, a 14 genios al día para que hicieran cada uno un show que te mantuviera rating. Entonces, yeah, bueno, sí, it wasn't easy. Todo grabado es mejor. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la música tiene muchos otros medios para la gente poderlo escuchar cuando le dé la gana. Cierto. Mire, el otro día estaba haciendo una audición para Spotify. Ajá. Uh-huh.
que era la nueva vaina que ellos tienen, que es el DJ, el AI DJ. Sí. Y es una vaina que es para ti. O sea, esa vaina tú pones Spotify y sale un DJ diciendo, vaya Chucky. Hey, espérate. Buenos días, Hola. El lunes, Wow, diablo. Estás cansado, no te apures, que te voy a poner aquí a fulano de tal, que tiene. Sí, fulano de tal, ese es mi favorito. Entonces o viene y te dice, Chucky, ¿tú sabes que tú has escuchado a Bad Bunny 148 veces en Spotify este mes? De verdad. No te juzgo. No te juzgo, nada más te lo digo. Aquí está Bad Bunny. Gracias. Esa es for you. Diablo, o sea, un jockey hablándote a ti con tu nombre y todo ese baile. Y eso es adictivo. Claro. Porque uno, o sea, una gente hablándole a uno, diciéndote tu nombre siempre, es como una vaina que. Eso va a crear una, ¿cómo te digo yo? Una codependencia de esa conexión. Eso, sí, que es para ti. Oye, doesn't get more local than that. Yeah. Porque una ventaja que tiene la radio es la localidad. O sea, que la radio le sirve a esa gente de esa área, de esa ciudad, de ese pueblo, whatever. Right. Sí, yo creo que. Pero ahora con una vaina con Spotify, no es que le sirve a la gente del pueblo, no. Es que te hace un show con tu nombre. Sí, fulano. Sí. You know. Pero aparte de eso, yo sé que eso es más como customizado, algo directo para uno, más personalizado. Pero la radio terrestre, como la radio, como las FMs. Yeah. Yo creo que se va a convertir algo como más como un. Que you be like a curator of content. Porque todo está pasando, todo el mundo tiene acceso a todo. ¿Entiendes? O sea, pero tu pregunta inicial fue que cómo ha cambiado la radio. Digo, la radio no ha cambiado. Lo que ha cambiado es las maneras que la gente se entretiene hoy en día. Sí. ¿Entiendes? Pero es como lo mismo que tú preguntarme, ¿cómo ha cambiado el VHS? VHS no ha cambiado. Ahora, you watch it on Netflix. Claro, que hay diferentes formas de verlo. But VHS es VHS. Claro, ¿te entiendes? Claro. So that's what I mean. You know? Cierto. Y la radio para mí, la mejor radio para mí siempre ha sido el teatro de la mente. Sí. Es el truco más viejo del planeta, porque eso era la radio. La radio era, y ahora, el zorro. ¡Fua! Entonces, ellos hacían con plancha y con pedazos de madera y con pedazos de coco, hacían los sonidos. You know what I'm saying? Cierto. Pero cuando tú lo veías en tu casa, tú lo visualizabas. Cuando nosotros hacíamos los personajes, con la entrada, la música, los efectos, la vaina, las estupideces, la gente le gustaba porque en tu mente tú estás viendo ese personaje. Claro. Tu mente. You're playing with it too. Claro. Your mind is playing with it. Pero ¿qué pasa? Hoy en día no existe esa cultura, o sea, y entiendo por qué, la radio es un medio, you know, básicamente antiguo, pero la radio es la herramienta para eso, para crearte un teatro de la mente, right? Entonces, ¿qué pasa? Nadie crece con esa mentalidad hoy en día. Uh-huh. I love that, I still love that, I still like that, you know, I grew up on that. Pero nadie crece con, yo voy a hacer ahora una vaina, coño, un podcast, pero que la gente se imagine la vaina. Nobody grows up like that, you know? Bueno, ahora mismo eso, lo que está ocupando ese lugar viene siendo los True Crime Podcasts, porque es como que te están diciendo algo, una historia donde tú estás como imaginando lo que está pasando. Exacto, y eso es interesante, ¿right? Sí. So, lo que pasa con la radio es que la radio no es tan interesante como este otro contenido hablado, que no tiene video. Sí. It's just talk, right? Yes. Pero es super popular. Ya. Yeah. You know. Joe Rogan, por ejemplo, Joe Rogan tiene videos, pero yo veo a Joe Rogan haciendo otra vaina. Yo escucho a Joe Rogan. Sí, yo aunque también ponga el video, pero I'm doing something else. Claro. Yo necesito ver la cara del tipo hablando. El audio. Pero la cuestión del caso es que el material es interesante, la gente lo consume. Y ese es el problema de la radio hoy en día. Sí. Que la radio está automatizada. Básicamente todo el mundo toca lo mismo. Sí. Los DJs nada más dicen el nombre y cualquier estupidez y regalan tickets. Sí. And that's not the type of radio I like to do. Es la fórmula que ha estado funcionando para los. Es lo más barato, porque ahora la radio ha bajado la facturación. Y ahora, si tú quieres un tipo que sea, coño, the next Howard Stern, tiene que pagarle. Sí. Y la radio no produce para eso. Entonces, ¿qué otra cosa pasa? Ajá. Un tipo que sea un tipo que haga lo mismo que los demás no se distingue. Ya. Para tú tener una persona que se distinga, tiene que poner un rebelde, un loco. ¿Y qué pasa con los? Who don't care, who does whatever the hell he wants. Exacto. ¿Y qué pasa con los locos cuando dicen una vainita que al sponsor no le gusta? Una vez llaman. Botado. De una. You fired now.
afuera. Antes te regañaban cualquier vaina. Pero hoy en día no, hoy en día está. Si un grupo de eso, de que si el grupo de whatever. Sí, claro, entendemos, sí. Que yeah. Estamos cancelando gente a diestra y siniestra. Protestan porque tú dijiste una vaina, hay que votarte. Sí. Y that's the problem. No, no sé. Hoy en día ningún talento tiene los cojones de arriesgarse a que lo voten. Because it's gonna happen. ¿Qué está pasando que no se está, como, no se siente ese? Tú sabes que tú entrabas a una radio y se sentía como una alegría de trabajar ahí, de estar ahí, you know. ¿Qué está pasando con ese joy of like being part of something? Mira, I remember. They're taking it away from you. ¿Qué? That's the problem. Diga, pide, hable, hable. Que te lo están quitando, tú me entiendes, con tanta maldita restricción, cualquier mierda que uno dice ahora, ya una multa, ya they take the fun out of it. Oye, lo que pasa, listen, this is very basic. Tiene algo que ver con lo que dice Speedy, pero lo práctico de la pregunta que tú estás haciendo, o sea, la realidad es esta. Antes las reuniones que nosotros hacíamos eran reuniones creativas. Sí. Era una reunión donde todo el mundo venía a la idea de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, el de la tarde ayudaba a nosotros por la mañana con alguna idea que era funny. Sí. Nosotros, por ejemplo, a veces sugeríamos cosas que las aplicaban en el resto de la emisora. Claro. It was a creative meeting. Era un brainstorming de qué vamos a hacer este mes. Claro. You know, right? Creábamos una bola en la mañana que rodaba durante el día. Por lo exacto. Pa. Hoy sí. En día las reuniones de radio son... señores, fulano no puede volver a hablar de esa vaina, qué sé yo qué, porque se quejó fulano. Tú, sí, a todos, por favor, no anden diciendo malas palabras en el pasillo porque hubo un complaint ya, tal y tal vaina. Las nuevas regulaciones exigen tal y tal vaina. Recuerden que tienen que hablar nada más que 1 minuto a las 15 y 3 minutos a las 22. Salió una canción nueva de no está en el research, una canción nueva no ha pasado por el research. Tiene que pasar por el research primero y después entonces tiramos la. Si pasa el research, en 3 meses la lanzamos. And that's the problem. Las reuniones de radio hoy en día son para regañar. Sí. No son para crear. Oh. Porque crear es tomar riesgo y tomar riesgo hoy en día es cancelado. I don't give a shit. You know, I still don't give a shit. Let me tell you something. Sí, sí. We have a new thing coming on. Sí, próximamente. No podemos decir todavía, creo no, yo. No estamos bañando primero porque hay que bañarse. Pero en la radio, we have a new thing en la radio pronto. Sí. Y esto es una cosa que yo le puedo garantizar. O sea, because of the sponsors. Sí. Uno tiene que aguantar ciertas cosas que no son sponsor friendly. Sí, you know. Sí. Y también hay gente que trabaja con uno que uno no quiere joder con el trabajo de esa gente, right? Uh-huh. You know, so siempre hay que tener cierto balance. Claro. En la radio, qué sé yo. But hay, aparte de eso, en cuanto a comedia, en cuanto a cosas que yo haga, I don't give a shit. Sí. If I get fired tomorrow. But that's the problem. What you're saying is you're gonna be Luis. Yeah, I'm gonna be me. Sí. Right. Pero lo que no garantiza que yo dure. No. Que yo dure mucho tiempo. Porque, o sea, el truco, o sea, ¿cómo te digo? No el truco, pero la magia de todo esto es que uno se la pase bien y que realmente, genuinamente, nos la estemos pasando de puta madre en la mañana. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, para hacer eso hay que romper el par de huevos, ¿entiendes? Y recuerden una cosa, y esto aplica a muchas disciplinas en la vida, no solamente a la radio, aplica a, qué sé yo, si usted es un chef. Si usted vende alguna vaina, si usted está creando algún producto, usted, qué sé yo, decorador, whatever. El que hace lo mismo que hizo el de atrás, right, no está innovando absolutamente nada. Está ahí, te mantiene. Sí, sí, sí. Pero del que hablan es del loco, es del rebelde. Sí. Ahora mismo Elon Musk. Sí. Dime, ¿cuántos carajitos en la escuela no hablaban mierda y querían ser astronautas? Este hijo de la gran puta hace cohetes. Gru quería. Oye, este tipo lo hizo de verdad. Yeah. Para tú ver un tipo hablando de que te iba a construir cohetes, tenía que ver una película de James Bond. Y sí, era el villano. O de Bruce Willis. O de Bruce Willis. Sí. This fucking guy is making. Ah, y oye, ¿y viste lo nuevo, los robots que tiene ahora? No, what do you have now? The Tesla robot, right? Es un robot de esos que finalmente que luce como un robot de esos que ven en la película de ciencia ficción. Autónomo. Flaquito, con brazos, pierna y cara y vaina. Uh-huh. And he's making sure que la vaina no cueste más de $20,000.
Okay, o sea, which tú lo $20,000 making it affordable for everybody. $20,000 is still a lot of money, sí. Pero no estamos hablando de una vaina que el tipo, si le da la gana, la puede vender en $200,000. Wow. You know. No, 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 eso hay que chequearlo. Un robot de Tesla. Sí. Porque el carro ya casi es un robot. O sea, si ellos hacen por lo menos algo parecido en una, un humanoide. You haven't seen it? No, no, no lo he visto. No, I'll show you the image. En un humanoide así de Tesla. La gente no puede ver lo que yo le he enseñado chequeado. No, pero you know, yo le voy a describir de lo que se trata. You can Google it, Tesla, están, Tesla robot. Así se iba a llamar, o tiene un nombre, como ellos le ponen. Julito. look at it, yeah. Hold on. Míralo. Ok. ¿Verdad que parece a los carros? Sí, tienen la misma como estética. Sí. Actually, it looks like. Puede ser Tesla o puede ser Apple. Tiene sí, el look de Apple también. You know. Sí, está como minimalista, pero bien hecho como futurístico. Yeah. Pero se ve como humano, sí. I'll pay 20. Para jugar, you know, yo a mí, no, para lo que sea, loco. I mean, estamos tan aburridos los seres humanos que we don't know what to do. Realmente, yeah, tú date cuenta que es lo que está pasando en estos días. Pero anyway, a lo que voy es que los locos que están haciendo las vainas que antes nada más se veían en películas, esos son los tipos que se distinguen. Claro. El tipo que está fabricando aspirina, tú no sabes cómo carajo se llama. Cierto. Porque todo el mundo ha fabricado aspirina, you know, thousands of people. Cierto. Ahora, el tipo que fabrica carro de batería y robot y que quiere ir a Marte, Elon Musk, ya, yeah, inmediatamente you know who he is. En pocas palabras, o sea, que te dejen hacer lo que tú haces, ¿verdad? Y que la gente juzgue, ¿verdad? O sea, es arriesgado hoy en día cuando, primero, I don't know what it is with this cancel culture thing, con sí, la vaina de la cultura de cancelación. Tú no quieres más alternativas de entretenimiento. Es que tú no quieres que nadie se distinga, que nadie te ofrezca algo nuevo para tu oído. Mm. Que a lo mejor ahora hizo un chiste que no te gustó, pero en 15 minutos va a ser uno que te va a hacer reír. Sí, sí, sí. You know what I'm saying? Like, sí. Hay una resistencia. ¿Por qué nos estamos nosotros mismos restringiendo la libertad de expresión? Claro. Mandando a votar gente porque dijo algo que no nos gusta. Sí. Pero tú, mira, ese Luis, tipo, por ejemplo, el loco ese de los locos esos, por ejemplo, que dicen que la tierra es plana. Eso claro, es una ridiculez. Sí. But it makes me laugh. ¿Tú entiendes? Por eso se llama planeta. Y quita el aburrimiento. Y entonces, oye, yo quisiera que tuviera entretenimiento. Hay científicos que se ponen a discutir con estos tipos. De que un científico de verdad, un astrofísico, discutiendo con el tipo que cree que la tierra es plana. You no, know? No. That's funny because you have this guy frustrado, pero how can you think that? Sí, de verdad, verdaderamente frustrado. Y el otro tipo, seguro él no piensa eso de verdad, but he's playing with you. Sí, you know? Porque te ve tan agitado. Ve, los hijos míos hacían eso conmigo and I had to learn. Mira porque, que sí, tú dices, sino que me empujaban a que yo hiciera eso y perdiera mi paciencia, yeah, pero nada más para verme. Just to en see. Sí, carajitos, they're the best sí, at that. Sí, sí, sí. No, joda. So, you know, la cuestión del caso es esa, que nos estamos restringiendo nosotros mismos. Y al final del día, sí, tú sabes que de hecho, a mí nunca me ha gustado mucho empujar eso como una regla cuando yo hago show. Sí. Porque quita la naturalidad, lo que voy a explicar ahora. Que todo el mundo tiene que tener una opinión distinta. Sí. Hace el show más interesante. Pero yo no te puedo obligar a ti a tener una opinión distinta. ¿Entiendes? Sí. So that's my problem. Pero se supone que una de las reglas de un talk show es que cada persona tenga una opinión distinta. Claro, que haya varios puntos. Entonces, hoy en día, dime, si tú tienes un show donde una gente piensa que, qué sé yo, que el aborto está bien y otro que el aborto está mal, y entonces hay que votar a uno de ellos al final del show porque dijo una vaina que a alguien no le gustó. No. You know what I'm saying? Yo creo que... How are you gonna have opiniones distintas si al final quieres castigar uno de las personas que dijo algo que a ti no te gustó? Sí. Yo creo, pero Luis, tienen que dejarlo, soltarlo. Tú lo dijiste desde un principio, cuando empezaron a censurar los comediantes. ¿Te acuerdas que hubo problemas con dos o tres comediantes? Yeah. Tú dijiste, todavía, esto se jodió. Todavía, ya. Yeah. Sí, pero en la radio, por ejemplo, lo que tiene que pasar es, ¿cómo te digo? Deja que se desarrolle lo que esta gente tiene. ¿Tú me yeah, entiendes? O sea, ¿tú crees que hay alguien que pueda darla? Porque ahora mismo lo que no hay es como la oportunidad de que te digan, ok, sé tú, haz lo que tú tienes en mente, hagan el mejor show de radio
que ustedes puedan hacer. Listen. O sea, estamos hablando de una gente que quiere hacer el mejor show de radio que tú, you know. La mayoría de las empresas, sí, cuando, por ejemplo, contratan a una gente que ya tiene un pedigree, right, como nosotros, sí, nos dicen eso. Just do your thing, have fun. Los problemas vienen cuando tú vas al aire y empieza a quejarse a alguien. Yeah. Uno de los panches o algo, ahí se jodió. Antes las emisoras tenían, la secretaria bregaba con esa vaina. Sí, dígame, señora. ¿Por qué es asqueroso que ustedes tienen por la mañana? Le dijeron esto y esto y esto. Nosotros me dicen, gracias, señora, por llamar. Tenemos aquí la queja. Gracias. Y eso no te llegaba a tus oídos. Y tú tenías rating. Claro. Al jefe no le importaba que te hiciera lo que fuera. Tenemos que aprender algo de las redes sociales. Ahora mismo, un video que tiene 23 millones de views puede tener 15 mil comentarios positivos y 7 mil negativos. Yeah. Puede tener 150 mil. O sea, hay muchas opiniones, pero eso no deja que se le siga dando cabida y que se le siga dando play. Entonces, pero, en el radio debe ser así. O sea, si hay una compañía, por ejemplo, que está diciendo que okay, te vaqueamos a lo que tú vas a hacer, porque se toma tiempo en desarrollar, tú sabes, una vaina nueva, y te deja realmente y te vaquea y te dice... No más, si hace una compañía te dice, no importa lo que pase, sí, digo, a menos que mate una gente al aire. No importa tampoco lo que, vas un loco. Exacto, no importa lo que pase... Sí. Usted tiene 6 meses para usted inventar un show. Sí. No importa y que los números hablen. Y aunque se queje la gente, whatever. Que los números hablen. Exacto, pues ahí uno puede inventar. Sí. You know. Sí. Y ya sabes hasta dónde puede llegar y hasta dónde no debe llegar. No, ahí se va a tratar todo, porque, o sea, ahí va a gozar nada más el público, porque uno de verdad, uno va a tratar, ahí va a tirar todo, porque son 6 meses para tú romper. Pero ese es el problema, Chucky. Ajá. Ahí tuviste el clavo. Sí. Es el público quien pide algo nuevo y después cuando lo oye y si no le gusta, quiere que te voten. That's the problem. Pero que eso es lo que te digo, si tú tienes tu vaqueo, tú dices, ok, porque eso va a pasar. O sea, si inevitablemente eso siempre va a pasar, pero eso después que ya tú hagas tu número, todo el mundo se tiene que callar. En este momento sí tienen que seguir lo que está pasando, el tren, la tendencia. Mira, you're right, because es como, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Johnny Depp, inicialmente la esposa lo acusó de que él le dio? Amber. Y ella tiró un video de él tirando una botella de vino contra el gabinete. So it looked like he was a violent guy. Al principio, él estaba guilty. De hecho, Disney lo botó de Pirates of the Caribbean. Entonces, esa vaina porque creían que el tipo era un abusador. A principio se veía. Cuando después se vira la tortilla, cuando empieza el juicio y nos damos cuenta de que ella era la agresiva. Sí, que ella provocaba la vaina. Right. Sí. Que el tipo, que los tapes, esas grabaciones que ella enseñaba del tipo encojonado eran editadas. Que de verdad... Le cogía coño a veces ella media hora que él se encojonara. Claro, prenderlo, porque tú sabes que ella tiene el switch. Y aun cuando ella le daba golpe, él decía, you hit me. Sí. Tipo con una calma, cabrón. Relax, bro. Ya, yeah, sí. Esas pastillas son buenas. So, imagínate, ya, cancelamos a Johnny Depp y después hubo que decirle, sorry, Johnny. Ya se probó, un juez probó que no fue verdad, que ella era la difícil. Y entonces ahora sí, welcome back, Johnny. Ya nada ha pasado. Ahora quieren filmar otra película de Pirates of the Caribbean. Pero that's what it is, that's how it is, that's life. ¿Entiendes? Claro. La gente es así y es así. Tú sabes, pero si yo sé que si tú tienes ese, por ejemplo, ese lead de 6 meses, vamos a decir, para hacer los números y que los números hablen, y tú sabes, por ejemplo, shielded to do your job because you know what you're doing, then that would probably be like a good thing. Claro, mira el caso en español, el caso de este muchacho, el Molusco, right? Sí. Que Molusco has millions of followers and, you know. Claro. Y es que él ha tenido, la compañía lo ha apoyado. O sea, cierto. Porque él ha tenido, cada 3 meses tiene un lío, una vaina. Cierto. Pero no lo votan por eso. Veces, Luis. Entonces, lo suspendieron una vez por una vaina técnica, pero, you know. Claro. Y eso causó un chisme que fue great for ratings al final. Todo ahora es un chisme. Pero lo que te quiero decir es que en el caso de él, o sea, la compañía entiende de que el tipo produce y que debe, para poder producir, para tener esa reputación que él tiene, de vez en cuando tiene que tener un escandalito. Claro. Bueno. Tienen que darle la libertad de él poder ser él. Ahora, llegar ahí no es fácil. Mm. Es el caso de nosotros, por ejemplo, cuando empezamos la vaina del vacilón y eso. Sí. O sea, we got crazy, pero llegar ahí cogió muchas etapas, claro, y mucha estrategia y mucha jodienda para nosotros poder eventualmente hacer lo que nos daba la gana. Nada pasa de la noche a la mañana, y menos ahora que la gente tiene una percepción de la radio que no es real. Howard Stern, por ejemplo, el caso de Howard Stern, que fue, you know, legendary shock jock. Sí. Howard Stern, para poder estar donde él está, hubo que votarlo del mejor trabajo que él se había conseguido en su vida, que era NBC, WNBC. NBC, right, yeah. Right? Mm-hmm. Tipo está... haciendo su vaina en otros mercados más pequeños, de pronto lo llaman for New York City, number one radio market, NBC Radio, la emisora número uno.
y lo votaron por Hijo de la Gran Puta. Y por Hijo de la Gran Puta lo contrata esta emisora de rock que no tenía rating ni un carajo. So they no tenían nada que perder y contratan al loco de Howard Stern y se convierte en el morning show número uno del planeta. Porque no tenían nada que perder. Right. ¿Entiendes? Porque a veces uno no sabe qué es lo que va a funcionar, pero a veces uno tiene una idea. Y si uno lo ha estado haciendo por cierto tiempo, tú dices, si yo tuviera la oportunidad de hacer lo que se hizo en un tiempo, ahora yo haría esto y esto y esto. Right. Esto. ¿Entiendes? O sea, tú tienes una visión de qué es lo que puede... Y además tú te has estado también, tú sabes qué es lo que está funcionando, qué está pasando, porque tú estás vivo. La gente cree como que tú te quedas un tiempo y ya. O sea, tú no aprendes más. Ellos son los únicos que aprenden. Yeah. ¿Tú entiendes? Y no es así. ¿Sabes? Y uno al final del día, listen, you know, it's funny because a veces cuando uno tiene ya sus años en este negocio, otra gente empieza a decirle a uno dinosaurio, otra vaina y qué sé yo. Al final del día, tell me how talking has changed. ¿Cómo hablar? ¿Cómo ha cambiado? No, hablar está un poco más restringido. Ahora tú tienes que medir. O sea, tu en palabra. La radio, no, en la radio, pero en social más media. Que antes. En la radio, en la social media no hay que restringirse. Fíjate que, o sea, el hablar, lo que se ha abierto más a públicos específicos. Por ejemplo, hay podcasts de gente que monta rompecabezas. Sí. You know, sí. Que lo escuchan a lo mejor de mil personas nada más, pero eso es el nicho de ellos. You know. Esa es la vaina. Sí. Y entonces el que hace su show de rompecabezas no tiene nunca un problema. No. Puede estar 20 años haciendo un show de rompecabezas. Claro, porque hay que seguir al mando. El que quiere hablarle a las masas, ese es el que tiene que tener cuidado y tiene que tener la inteligencia de poder desarrollar un programa que le pueda hablar a las masas, que pueda tener distintas opiniones y que no te vote nadie. Sí, que es como un juggling, es como un acto de, tú sabes, de malabarismo para tú mantener la vaina. Yeah. Por eso la... Lo bueno, tenemos el podcast. We can do whatever the fuck we want. Sí. And if we go on the radio, haremos lo máximo que se pueda hacer. Claro. Con la garantía de que si me votan para el carajo, I knew it. Yo no sabía que me iba a votar. But I did it my way, como decía Frank Sinatra. Después que no voten a uno por malos ratings, that's embarrassing. Sí, yo creo que los números tienen que hablar. Pues, tienen que dejar que los números hablen. Sí, nos dejan que hagamos el trabajo y que los números hablen. Porque es que no nos han dejado. Yo me siento un poco... Yo me siento un poco neglected, ¿tú entiendes? Porque como que donde tú te invitan a un sitio... Lo que pasa es que la gente que de verdad son nerds de esta vaina, yo considero que la radio es part of my life, porque yo me crié, again, jugando a la radio. O sea, yo no podía salir a jugar afuera porque tenía que cuidar a mi hermano que estaba enfermo. So, la única manera que yo jugaba desde chamaquito, de los 5 años de edad, era grabándome haciendo show de radio. Sí. You know, so that's part of my life. Y me encojona que una compañía no entienda esa vaina. Sí. So usually explain it. Usually say, you guys don't understand that. For me, this thing is my life. Claro. Es parte de cómo yo crecí, de quién yo soy. Tú no vas a encontrar otro tipo, otra persona en este planeta que esté en la radio por las razones que yo estoy en la radio. Cierto. Because that's all I could do when I was a child. Mm-hmm. You know. Como que tú no te estás haciendo otra cosa. Yo no hacía deporte, yo video games vine a jugar ya de manganzón. Claro. Yo marihuana fumé a los 28 años la primera vez. Tarde, o sea, ahí, I didn't have crazy parties in college, none of that shit. Sí. Yo estaba en mi casa cuidando a mi hermano después de la escuela. Sí. Y lo único que podía hacer era grabarme. Eso, ¿tú entiendes? Una experiencia, una niñez media triste. Cierto. Pero me llevó a hacer una vaina que lo considero part of my life, you know, claro, parte de quien yo soy. ¿Y cuánta gente tú puedes encontrar en tu vida que sea así para una vaina específica? Claro, y que así como tú te sientes, así mismo se siente cuando uno te escucha, porque por ejemplo, cuando tú estuviste fuera y ahora regresaste, cuando uno escuchó la voz tuya, uno como que se conectó de nuevo con algo que uno conocía, tenía algo como que, tú sabes cuando tu mamá te habla, que tú conoces esa voz, así mismito, loco. Y al final, y una de las cosas interesantes que nosotros llegamos a lograr, obviamente you were part of it, que nosotros, o sea, el que llega aquí no sabe inglés, obligado tiene que escuchar un emisor español. Sí, right. So eso es una audiencia que ya tú tienes ahí. El reto de la radio en español en Estados Unidos es conquistar a los latinos de segunda, tercera generación, que fácilmente lo mismo cambian de Z100 que cambian al emisor español. Claro. You know. So that's the challenge, that's what we did. Sí. Nosotros básicamente, we made listening to Spanish radio cool. Claro, claro. Again. Claro, ofreciendo algo diferente, algo interesante o whatever.
And that's it. Si uno le da la oportunidad, wow, una gente que sea apasionada de esta vaina, no le den ni que tres meses para demostrarlo. No, no. Everything is. Hay que tantear la vaina y que dejar que el show se desarrolle. Que los números hablen. Que los números hablen. Claro, dejen que esa vaina haga así para arriba, así. ¡Ay! Para que tú veas. You know. Sí, no, porque realmente es algo único que va a pasar. Por ejemplo, si te dejan a ti, por ejemplo, ser parte de la radio. Esto es algo único, que no es que tú puedes verlo en otro sitio, o sea, es algo que está pasando en el momento. Y entonces es como te digo, algo especial, y es como quien dice, that's what I like about radio. O sea, cuando tú oyes la radio, acuérdate, y lo que pasa es que I feel really connected to my listeners. Ajá. So yo pienso que es cool de que, okay, yo estoy sentado aquí en vivo para usted. O sea, ahora mismo el podcast usted lo oye a la hora que le da la gana. Claro. Pero cuando estamos en la radio es a esa hora. Sí, estamos ahí. Ahí sentado en una silla hablándole a usted. Claro, estamos conectados ahí en vivo, en vivola. Exacto. Exacto, yo entiendo. Es una energía increíble. No se puede explicar. Por right. Eso es que no. Es difícil, pero es something different. It really is. Así fue que yo conocí a Luis. Me despierta cuando caben. Nazario, ¿qué lo? Oiga, estamos hablando de una vaina profunda de la radio y usted viene. Hablando no. Mierda. No, hombre. No, cállese usted no sabe nada de radio ni gracias, nada. Luis, gracias por escuchar. Gracias por escuchar el podcast. Bye. No, Percy, que ahora es que falta vaina nueva. Ah, oiga, usted estaba durmiendo ahí, babeando eso ahí. Uno hablando de la radio. Oye, esa vaina. A mí me hablen más de vaina moderna. Hablen de vaina moderna. ¿Cómo que? ¿Cómo que? DVD, vainita. DVD. Vaina moderna. No puedo con usted, Nazario. Oh my God. Ay, señores, gracias por haber estado con nosotros. Alvaro me mandó los saludos esta semana. So next week. We'll catch up on that. Ustedes saben, tan querido. Hasta luego, bye bye. Despídete, mascota, vamos. Pidi. Ya me despedí, hasta la bye bye. Tu madre. La tuya, la gran. Bye.